Muy buenos días amigos y amigas de este canal en YouTube, La Cocina de Joselo. El día de hoy tengo frankfurt. Tengo este tipo de salchicha delgadita, la cual cortaré en rodajas y mezclaré con el ajo que tengo aquí en pasta. Pueden usar el ajo tradicional, el ajo de diente, como este, pero ya que lo tengo en pasta, usaré pasta. Una taza de arroz, dos tazas de agua. Este arroz es largo, no es redondo. Y un poquito de sal al gusto. Arroz con salchicha. Cortada la cantidad opcional, yo tengo cuatro. Aquí tengo el ajo en pasta y aquí he puesto a calentar mi aceite. Voy a trabajar con aceite de oliva. Colocaré la salchicha para que se vaya friendo. Y a la vez añado el ajo. Cuando este esté dorado por ambos lados. Riquísimo. Aquí media cuchara de ajo. Un poco el arroz que se mezcla con el aceite que tiene una de arroz, dos tazas de agua, no pasarse porque si no, no granea, una pizca de sal y listo. Lo mismo que hacemos el arroz, pero esta vez lo hacemos con salchicha. Cuando el agua empiece a hervir, bajamos el fuego y así destapado que se vaya cocinando. Cuando ya esté casi secando, tapamos y apagamos el fuego para que se termine de hacer arroz con salchicha en el canal de cocina y que se cocine fuego lento. Pero como lleva, en este caso, salchichas, removeré con cuchara en donde ya queda poco líquido en nuestro arroz, tapamos a fuego lento y estaremos comprobando que termine de secar. Y huele a salchicha. Ya tenemos nuestro arroz. Vamos a hacer con salchicha. Esto pasó un huevo frito. Riquísimo. Esta es una guarnición para un plato que estoy sirviendo ya mismo. Pero fácil de hacer y acompañar con un, hasta con un huevo frito. O un salteado de verduras. Hasta pronto.